en el capítulo 4. Era el 3. Sí, 3, 3, 3, que me confundí, él me dijo 4. Bueno, vamos a arrancar. Bien, Entonces, vamos. Arrancamos por aquí. Fíjate porque dice encuentra a Rebeca. Ah, no, Amanda era. Acá estamos con el robotito. Ese era el detective. El detective robot. Ahí está Amanda. ¿Qué es una pelota? Justo, mira, le agarró a la paloma. La agarré en el aire, chaval. ¿Y pero quién no andan? ¿Algunas veces los comanda? Algunas veces piensa que es un combo de Street Fighter. ¿Qué ¿Qué? pasó? Algo pasó porque se hizo divergente. Tienes que hacerlo de vuelta. Es que no te salió bien. Yo creo que sí, che. Encuentra a Amanda, pero ya la Encontrando. encontraste. Bueno, vamos a probar de nuevo. ¡Hola, amiguitos! ¡Vamos a jugar! Hoy compramos masita Play-Doh para jugar con mis Segundo intento. amiguitas. Ahí está, ¿viste que te salió? No, estaba bien hecho. La segunda vez hizo así como si fuese un samurái. Ahí está. Muy bien. Ahora sí lo tengo clara. Tintamain. Encuentra a Amanda. Pero, o sea, ¿qué le pasa a este juego, amigo? Se bugueó una banda No, de no, fue veces. boludeado. Y aprieta triángulo. Pero no me das ninguna indicación para hacer nada más. ¿O tenés que encontrar otras? Bueno, Bueno, sí, yo solo digo. dice, encuentra Amanda y ahí dice, no dice nada, vamos. Como la tableta esa, no, la del asesinato no la tomaba. Qué chill. Sí, pero ¿cómo se llama? A veces hemos tenido problemas técnicos. Listo, ahora sí. Regresamos. Vamos a ver. Las Se nos había palomitas. desconectado. Encuentra Amanda. Mira las palomas ahí volando. Se me sigue diciendo que tengo que encontrar a Amanda. Vamos a ver. Vamos por un puente. Estas algas necesitan robots. Parece todo robótico ahí. No me sigue marcando el... Ah, no. Me marca algo acá, mira. En este puente. Al final de este puente. Ahí puede ser, ahí está Amanda. Acá está Amanda. Hola, Amanda. Hello, Amanda. Connor, it's good to see you. Qué lindo. That deviant was far from easy. You showed great skill in your investigation. But you knew deviants could be unstable. You should have been more cautious. I thought I could make it, Tom. It was a judgment error. Never mind. I'm sure you'll be more careful in the future. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deal? Traumatizado. Showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This
Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of her? De función intrigante, inseguro, sí. Desagradable. I think he's irritable and socially challenged. But I also think he used to be a good detective. He's an intriguing character. Unfortunately, you have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Amistoso, adaptarse, indiferente, no lo sé. I will try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, it will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me. Caímos mal, Amanda. Chao, Connor. Uy, 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 uy. Terminator. Ve hasta la recepción. La recepción es ahí, ¿no? Ahí. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait on his desk. Permiso, Teniente Anderson. Have reached a new level. A Russian carrier and an American patrol boat reported to have clashed last night. Several warning shots were exchanged, apparently with no damage or casualties to either side. The Minister for Defense, Dennis Riggs, has spoken of intolerable provocation that cannot go unanswered. The countries in the region... ¿Están peleando? ¿Qué es esto? Simple. Bueno, a ver, y ya hay para ver un montón de cosas, chabón. Tun tun. Encuentro el escritor del teniente Anderson. Miller. Ah, me van a hacer pasear por todos lados, hijo de puta. Wilson. Wilson. No tiene nombre. ¿Qué? Vacía. Puta que lee. Anderson. Qué ratón dice. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Explora tu nueva oficina. ¿A dónde? Fíjate. Ahí. Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. Leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Lieutenant Anderson, this is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's almost noon, and I'm waiting for you at the office. A ver cómo se escucha. Caballeros de la muerte oscura, quitó.
turbulento. Ay, mira, hay cosas. Los aretes biónicos. Fósforos, madera, fósforo. Mira, ahí mira la silla. Ahí en la silla. Tenía cosa de el perrito. perro. Donas. Chula. Qué gracia. Ahí era, mira. Ahí hay una foto de Ayuki. Taza de café, café frío. Hace japonés. La zona y falta una. La cual. Chulo. Ahora falta el cual. El rey Dice, el que consumía el gordo ese, que lo asesinaron, ¿viste? ¿Dónde? El que fue asesinado por el señor ese, con problemas de obesidad. Ah, es verdad. It's good to see you again, Lieutenant. In my office. Dice oh. Ah, el señor muere, pintor famoso de Detroit. ¡Ah! Y será el señor. Juan of dice nieto. Poner a guardar. Mira, no sé cómo hace para verlo completo eso. Ah, fíjate cómo se hace para ver completo la revista esa. Creo que es así. Tienes que tener un ratito. Baja. No sé cómo hacer para leerla toda la revista hoy. Bajamos, no se me baja el ratón, mira. Ahora sí. Y ahora sale. Ah, no, es imposible. Anda con el...
con Hank. Sí, pensar eso. Con pesar, pues. O no sé qué. Pero ¿cómo picó? No sé. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Positive. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. To Knights of the Black Death. I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. del perro hablarle del. What's it to you? Sumo. Call him Sumo. No sé cuál. I was wondering, do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Bajo. Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. Bueno, empezó a trabajar, no sé. Have you known Captain Fowler for long? Yeah. Too long. Files on Deviance. I'd like to take a look at them. The terminal's on your desk. Back yourself out. Oh, qué pesado. Back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX-400 is reported to have assaulted a man last night. That's a good starting point for our investigation. Agresivo. I understand you're facing personal issues, Lieutenant. But you need to move past them. And hey, don't talk to me like you know me. I'm not your friend. I don't need your advice, okay? Se enojó. La máquina amenazar, la máquina te escoge las peores cosas. I've been assigned this mission. I didn't come here to wait until you feel like working.
Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant? Sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that attacked the guy last night. It's been seen in the Ravendale district. I'm on it. ¿En qué lo tomar, eh? Chuf. Ay, bueno, es algo, ¿no? Es algo. Muy bien. Porque antes no hacíamos casi nada. Explora la estación. Sí, lindo. Está enojado. Por lo menos la demencia siempre la seguimos. Bueno, vamos a continuar. La de la chica. Alice. Chao, chao. ¿Te animas a buscar vos? Toma. Yo ya regreso, me voy a preparar un cafecito. Cyber Wildlife. Nah, ya se están pasando con la tecnología. Ahí está, madera. No, eso no. Ahí está, la maderita. Caminar rápido. ¡Ah! Se prende. Espero que Alice despierte. La despertemos. No, se murió. Creo que se murió. No sé qué hacer ahora. ¿Qué hago? Ya se debe estar. No hay nada por hacer. Group of two. No sé qué hacer. Vamos a ver acá. Tengo que explorar. Ya estoy vivo. A ver, voy a hacer toque con este. Es un ave disecado o muerto. ¡Gah! Pero es reciente porque si no ya estaría. Está roto. No tiene otro así. Tú puedes meter una derecha de autor, ¿no? Lo devuelvo, no somos ladrones. Nos vemos. Acá, mira. Examinamos. ¿Qué es esto? Ufos. Ay. Ay. No hay nada para mirar, nada. Mm.
siempre me jode la vida. Va, no jode. Página 1. Página 2. Página 1. Canadá. Canadá se sigue siendo una zona libre de Android. Sí. Qué pesado. No tiene arte esa caca. Arriba puedo encontrar otra ropa, ¿no? Obviamente. Me agarra el tipo ese. Eso sería medio... foto. Ay, que me aparece el tipo ahí, huevón. ¿Dónde se pone el vestidito? Está bien. Cortarme el cabello. ¿A dónde? Al baño. Pero voy a explorar primero. Para hacer fue el tanque se explota y a tomar por saco. Ay, me pica la oreja. Ahí está. Ahí está. Sí, R1. ¿Qué? Ahí, espera un rato. Se cambió de ropa, la dejó Alice y se fue a cortar el pelo. Haciendo. Ah, sí queda lindo, ¿no? Vamos a ver ahorísima, Liz. What the fuck, soy yo. Soy yo, una maldita mano. Bro, no quiero abrir esto. Me cago en miedo. La puta. La puta de mierda, la puta. No. Pero bueno, vos también cerrás la puerta, ¿no? Maldito asco. Okay. That's all for now. Ready to go. We've got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Okay.
Okay, well, let me know if they turn anything up. What are you gonna do with that? I have no idea. We took the first bus that came along and stayed at the end of the line. Its decision wasn't planned. It was driven by fear. Androids don't feel fear. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. No, that's curioso. It still doesn't tell us where it went. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. Maybe it didn't go far. Maybe. Ralph found this to feed the little girl. Present to make up for past misunderstandings. Ralph will cook. We will do just like humans do. Humans like burnt meat. Come, come and sit down. No sentemo. That's better. Ralph went to a lot of trouble to find something for the little girl to eat. Wouldn't be polite for her to refuse, would it? Da como que medio loco, Ralph. Cocinó una rata muerta y el policía y el robot están al lado. Mentira. She can't wait to eat it. She's very hungry. The little human is not gonna regret it. Ralph found the best, the biggest one he could find. This is going to be succulent. Succulent. Se está poniendo una rata. Bueno, a ver, José. Me sorprende que estemos viendo cómo le ofrece tan amablemente Don Robot una rata a Danin, ¿eh? ¡Apa! Engaño. Pero encontré un cadáver. Ralph, bueno. Es que también familia. Muy bien. Es una genia la chica, ¿no? Sí. Va, es un robot. Ah, ni siquiera se puede decir que está loco porque es un... Encímete que es megagrosa.com. Es verdad. Bueno, vamos a chequear. Cheque. Por la puerta. Ah, porque ya estaba abierta la puerta. Ojear. Mm.
Bueno, eso es muy recién nivel, fíjate que hay en el pasillito de Sí. escanea el escondite. Bueno, antes de hablar con el chamán, no me hacen los boludos, vamos a venir acá a hacer esto. L1, bueno, herramienta perfecta para cortar una cerca. Ok. Los androides no necesitan calor, dijo. Ah, medio que. Tranquilízalo para que no. En esa puerta que hay allá atrás, lo único que. Abriera. Pero te va a meter un cuchillazo el otro. ¿Qué más me Canelo dice. falta en la... Escan. Para. Acá en la mesa hay algo. No, allá, chabón. Una rata muerta. Mesa para tres comidas. Mesa para tres personas. Es que es re pro. Calor extremo. Iris. Reportado como desaparecido de la jardinera. Arriba, no en la ceja, era algo. A la cabeza. Un piojo. Señales que debería proveer de autodestrucción moderada. Mírala. Uy. I'm looking for an AX4. 100. Have you seen it? Ralph seen nobody. Are there any other androids here? Other androids? No. Nos perdimos eso que había ahí. Ralph is alone. Máquina de videojuegos, Lo del Kingdom. plasma azul. There's blue blood on the fence. I know another android was here. Ralph scratched himself coming through. That's Ralph's blood. Ahí está, no te lo perdiste. No te lo perdiste, mira. Yo ya me fijo en todos los rincones de la casa. Ay, Ralph. Encuentra la causa del estrés. Entonces subí. Cuando subís va para autodestrucción. Cuando vos estás cerca es que... ¿Viste? Acercamos, se baja. Nos alejamos, se sube. Yo igual subiría.
si hay alguien arriba, pa. Si hay alguien arriba. Vamos entonces. Mira, porque le está subiendo el nivel. Se asoma nomás, chavones. Mira, sube. No sube. No sube. Y acá tampoco ya no abre. No te fijaste bien, ¿no? No, no tuve que hacer nada, se asomó solo. Esa es la causa del estrés, fíjate. Porque mira. La cosa en videojuegos, mira, se te sigue saliendo. Malibu. ¿Hay sangre? No, no. No, no hay nada. No sé. Ah, mira. Correr. Dale, corre, rápido, rápido. Dale, ¿qué se hace? Se detiene solo cada bicicleta. Este es el que estaba atrás, ¿no? Vamos bien. Se reescaparon. Y es re groso el chabón. Ay, no, se va a morir esta. Se va a morir. Ay, la puta, el auto. Ay, me pone. Ay. Estás peleando contra vos mismo. Eso es una locura. Uf. Eso sí que todo es zarpado. ¿Estás bien? Estuvo zarpadísimo. Muy buena secuencia, ¿no? Estás peleando contra vos mismo, o sea. ¿Viste? Corre, cara, corre. El Malibu. Malibu. A ver.
Nos faltan una bandísima de cosas. A ver, Kara y Alice siguen en la parte central. Alejandro viene con el que no vas. Mira, ahí se abre. Si vos no vas, si vos le haces caso a Coso, vas allá, mirás a todo un final. Ah, terminan lo mismo. Aquí hay otro final. Ahí tengo esquivelado. ¿Listo? Pues acá tenemos al ayudante del pintor. Claro. Ahora todos se van a cruzar. En Malibu. Ay, me cagué de miedo. L2. Busque graffiti. Este no es. Pero si está atrás tuyo, mira. No es. Ah, no, sí, sí es. Pensaba que tenía dos flechitas ahí. Es un dragón. Un león. Un león. Un leonardo. El Malibu. Chinchin Malita. Aquí está. Ay, lo robó algo. Ya sé quién es. El viejo truco del robo ladrón. Ese, mira. El del león. Muy bien. Ese. Y algo en el león. Ve. Ya lo encontraste. Pero busca por el símbolo, pa. ¿Ah? La boca, no, o así. Tienes que encontrarlo. Dice, va. ¿Viste el graffiti? Ajá. Dice, encuentra símbolos. Uno de dos. Te falta uno más. En el graffiti. Bueno, el graffiti te falta un símbolo más. No me deje más allá.
No, no te dejo ir al león, entonces. Atrás, miren, ahí está. A la izquierda. Ahí, mira. ¿Al frente? Sí. Hola. ¿Viste? Yo creo que es el mismo lado. No sé. Ahí. Tres, hay un... Esto parece los libritos que tienen que... Tiene que buscar las diferencias. Al fondo puede ser también. No me deja. Entonces ahí mira. Mira dónde está marcando la flechita. Mira. Ah, que sí. Y terror. A ver, corre, loco. Hay otra, mira, tapado por el palet. Tienes que hacer así. En Malibu. Ahí está. En Malibu. Eso cuando mezcla. Ahí está, mira. Bueno, ¿cuántas más? Esta, mira la chica, a la izquierda. Smalibu. Tres ahí, amigo, tres ahí. Ahí está, mira. ¿Qué pedo? Ni si nadie le iba a encontrar ahí. Te falta uno. Ah. Y era prosísimo. Era megacrack.com. Y bueno, ahí está lo mismo. En Malibu. Ark le dice. Tienes que saltar, amigax. Ay, no. Ay, no, que va a saltar. Le doy R2, tiene que hacer. Dale, pues. Pero si te colgas del palo ese, subí. Entonces tienes que buscar una manera de subir ahí sin que te caiga. Porque si vos haces así, tienes que buscar una manera. Yo digo, agarrarte el palo que hay arriba. ¿Entendés?
Ahí está, ¿viste? Y ahí se agarra del palo. A ver, pone. Ahí te cae. En la otra. En la otra se es así. Sí, pues. ¿Viste qué te dije? Era re crack el chaboncito. Mira, Altair. Altair. Altair nivel robot. El Assassin's Creed 2900. ¿2030 dónde va? 2035. Yo creo que en la otra pared. En la otra. Eso. Entonces es un Malibu, ¿viste? Sharkley. Una. Subí. Vi otra. Allá. Bueno. A la izquierda, arriba. A la izquierda, arriba, mira. Ese símbolo gigante. Al lado del micrófono, a la izquierda. Bueno, lo que sea. No. ¿Viste la escalera? Ahí. En Bollywood. Bueno, pero ¿hasta dónde se va ahí el chamón? Ahí adentro, creo. Previsualizar. Dale. Pero ese tampoco sería sólido. No sé. Ah, mira. Ahí. O sea, así. Subí y ahí lo tenés. Va a ser 24. 2900. Y ahí estás ahí. Entonces en la otra. Entonces así, chao. Encima hace los gestitos y todo. Malibu. Ahí. Obviamente no sé si estás viendo el símbolo que se armó ahí con la pared, ¿no? Mira, anda atrás. Atrás. Mira. El símbolo que se arma ahí. Mira, se arma un símbolo. No sé por qué no te lo cuenta. ¿Verdad? Ah, entonces hay tres partes. Un símbolo, o sea, lo tienes que poner bien. Ahí está. Pero, o sea, son muy pesados. Son muy pesados. Ahí. Ahí sería.
palet pedorro. No lo puedes hacer con palet pedorro, o sea, puede hacer parkour para tener un capítulo redondo. Dale, papá. Amapoli infernal. Si no te dice nada, es que no debe estar ahí. Malibu, we're rich. Qué grande la ciudad. Anda al bote, dice. Oh. Oh. Wow, eso sí que no se ha puesto a programa. Ay, Mari. Malibu, busca una manera de subir al bote. ¿Quiero mover el bote? Sí. Malibu, qué gracioso Malibu. Eso cuando combinas los jóvenes titanes en acción y el idioma árabe. Se convierte en Malibu. En Malibu. Where are you? Ah, es Papi Finger, Daddy Finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Who you are. Ahí yo creo que también esas escaleras están, sí, para atrás, ¿no? Están para atrás. Pero son bloques. Pues el 2019 es eso. Están más rumbrados que el esqueleto de Metal Ground. Subí. Más rumbla que los esqueletos de Fortnite, de Minecraft, tío. De los esqueletos errantes, no de los. Ay, se cae el vago. Seguro que se cae. Te lo prometo. Malibu. Ay, ese sonidito. Llévale la Yuwoki. Y se le cerraba el piso. ¡Au! Qué crack. Este es agárrate, se está ahogando. Es el salto de fe. Claro, pero no se puede ahogar por gordo. Qué cagado. Ponete de aquel lado. ¿Sí? Bueno, vamos a escalar. Ahí está. Casi rebelde el mando. Así. Porque pesado. A ver si solo puedo hacer. A ver. Si algo, muchacho. Oh. Ah, espera. Espera. En Malibu. Ah.
¿No? No. Aún me picó algo. Voy a estar media hora haciendo este cosito. Ahí está. O sea, ¿qué clase de Altair es este? O sea, sabe hacer parkour, pero no sabe abrir una maldita puerta. Una maldita torre. Es como, ¿sabes qué me hace acordar? De las sofás. Ah, ¿te acordás? Yo creo que tengo que hacer así el mando. Así, mira. Así. Taca, taca. Te haces las sofás, ¿no? Taca, taca. Taca, taca. Qué grasa, madre. Charla, got such a taken chance from me. Apenas tengamos el remasterizado, vamos a hacer un video de Last of Us. Claro. O cuando tengamos el Minecraft, obviamente vamos a hacer aventuras en Minecraft. Excelente. Charla, got such a taken chance from me by Outlander. ¿Qué dice? ¿Qué dice el cartelito? El cartel dice... Espera. De vuelta a las puertitas esta. Cerrado. Mira, pone la visión robótica. Explora el bote. Suscríbete. Suscríbete. Solo creo que es eso. Pero primero esa puerta. Acá hay otra y acá hay otra. Primero esa, la que te digo. Tres puertas. ¿Cuál? La primera, de que vamos, vos llegaste. Vamos por la primera. Cerrada. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Cerrada. Ay, mira. Está peor esto. Astronautas. Máquina fugitiva crea pánico. Es imposible decir con certeza qué sucedió. Pero varios con responsables de noticias locales no hubo comentarios de parte de CyberLife. Y parece que la especulación continuará. Marebu. Y el examen. ¿Y acá qué dice? Yuh. O sea que si hay alguien en esa... Ay, ajá, me cago en miedo. Tiene pinta. Entonces, si hay persona. Izquierda, derecha, derecha. Malibu. La puta, me cagué de miedo. Me cagazo, chabón. Te lo juro que me cagué de miedo. Yo también, boludo. Yo pensaba que era la Iwoki que venía por mí, te lo juro. Pero ¿de dónde no. Es una alucinación? Este ya está oscilando a Pardo. Vamos a...
Recordamos los viejos tiempos del Resident Evil 6. Sí. Ay, la puta que me... Ay, me cagué de miedo. Tienes un jueguito de screamers, así que no sé. Va, un jueguito, entre comillas. Cerrada. Está cerradísima. Ah, todo cerrado allá, por eso la única salida. Ah, au. De vuelta me estás 2 horas haciendo eso. ¿Cómo le hiciste? Ahí está. Así es. Uff, encima de eso te cagas de miedo. Pero no puede estar ahí por la cosa esta que chillo, boludo, si nunca abrió la puerta ni nada. Bueno, pero puede ser un ente. Los entes. Fíjate, chingüengüencha, ¿eh? Es muy futurista para que haya algo paranormal o... No sé, hay un juego que no sé si es... ¡Apa! Que vos estás en el espacio. Que vos estás en el espacio y te aparecen fantasmas en una nave espacial. Dead Space. No sé. Yo que vos me iría de ahí. Todo andro. Son divergentes. Jericho. Malibu, ¿por qué no nos puso? Ah. El Malibu. Solo fallamos en 2. ¿Qué dice? Explorar la oficina abandonada. Nos falta un cuartito. 2. Otra cosa, no sé. Sale de las calles. Esperen. 6 de noviembre. Ahí está el otro pesado. No me tire el choreo. ¿Ese? No, son amigos. En Malibu anda con Han. ¿Qué dice? Los accidentes penales. Apuestas ilegales. Resistencia a la detención, incumplimiento de normas. Qué asco. Yo si no compro el pollo. Debería ser un menú especial que diga pollo con cerote. No. Pasito cochino. What is your problem? Don't you ever do as you're told? Don't have to follow me around like a poodle. ¿Qué es poodle? Un perrito. Hacer las paces, no sé. Sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Oh, wow. You've even got a brown nosing apology program. Is it cyber life?
Dale más piso. Escanealo, escanealo el pollo. Triángulo, a ver. Mira el triángulo. ¿Qué onda, no? Hamburguesa de pupo. Ajá. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well, yeah. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Why do you hate androids so much? I have my reasons. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. You ever dealt with deviants before? Este es el primer capítulo. A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? You know everything there is to know about me. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years, and you spend a lot of time in bars. So what's your conclusion? Psicológico, bro. Juguemos con su psicología. And I'd like to earn your trust. I'm sure we can solve this case if we manage to work together. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. You should go have a look. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. Chula, mira la gruesa. Trap, 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 trap. Se me quedó pegada esa canción. Bueno, los gráficos de este juego me siguen impresionando. Just that a neighbor reported that he heard some strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. LED, ¿viste cómo le dicen? Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Hey, were you really making... Plumas. Wish I could do that.
chula. ¿Y esos son cráneos o qué? Bueno, tienes que entrar a la puerta, ¿no? Pa. ¿Pero esos son cráneos o no? ¿Qué cosa? Los de ahí abajo, mira. No parece, viejito. Parecen palomas desplumadas. Esto sí me gusta. Bueno, él tiene experiencia, aunque los que tienen experiencia pueden fallar. Mira eso. Loco, ¿no? ¿Qué pedo? Las paredes. Parece el símbolo de Lost, ¿viste? What the fuck is this? What the fuck? Alta alergia te debe agarrar ahí. Looks like we came for nothing. Our man's gone. Fíjate, papá. Son algunas personas que tienen como que problemas mentales, que su casa son un asco y domestican y domestican y domestican. Chaqueta militar, dice el gordo. RT, probably initials. Initials in his jacket? That's something your mom does when she's first grade. Sí. Fake. Ahí está. Driver's license is fake. Cool. At least we didn't come for nothing. Mira lo de UFO. UFD. Hay un agujero. Fíjate. Ahí obviamente el techo. Muy bien. Te falta un... Ah. Pero tú desde nomás. I
don't know. It looks like a notebook, but it's indecipherable. Abrir, decía ahí, ¿no? Abrir, mira atrás. Mira, la heladera. Ah, puede ser que haya un muerto ahí. No come. Los sospechosos no come, dice un cucho. Allá, mira. Is in the sink. Not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. Pigeons, yeah. Siempre tienen solo de RAN 9, ¿viste? Sí. Todas. Todas. Means. RA9. Written 2,471 times. Yeesh. Same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Looks like lasers or something. Lisa, papá. Ahí está, muy bien. Sorbete de madera. Sorete. Excelentazo. Entonces sabemos que estuvo hace poco nomás acá. ¿Sí? Corre a la sala. ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿A dónde voy, gordo? Ah, mira la sala, dice. Analiza el banquito ese, mira. De las palomas. Mira, hay manos ahí. Huellas digitales. Caigo de la vida. Mira ahí, mira el cosito ese. Un pelo loco. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Ah, se bugueó al parecer. Ah, se golpeó la cabeza.
Este estaba. Ah, sí, se da por la cabeza. Triángulo. ¿Por qué salís si tenés que analizarlo? Toma, fíjate vos un cachito. Así reconstruyamos. Entonces el chabón se golpea la cabeza. Ahora hace así. Y el sopesor ya no escuchó. No se escuchó entrar bien. Sospechoso sigue aquí. Muy bien, pa. Uy. El ratón este. Pero este también es. Rápido, pero fijado. Balanceado. ¿Qué haces? En el juego. Dale. Y este baja la escalera el ratón. Ay. Androides nunca se cansan, pues. ¿Qué lo parió? Mmm, uy, 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 uy,
Rupert, ¿sabes lo que se llama Rupert? Bueno, acá cerramos. Sí, acá ataca el capítulo. El que ya comienza a tener el sueño. Sí. ¿Te mueve? Saludos a todos. Saludos a todos, chicos. Chao. Bye bye. En el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Mejor. Mejor dicho.